con Tito también disfrutando de ese encuentro y jugando con las estrellas. ¿Qué tal? Así es, bueno, nada, encantado de estar acá jugando con las estrellas, pasando un rato bien ameno, disfrutando. Son malísimos todos, todavía no he jugado, pero bueno, por una buena causa yo creo que es una labor bien bonita, ¿no? Bueno, y les gusta el deporte, sobre todo a los jóvenes, ustedes también, ¿no? Porque claro, siempre lo que ha sido el fútbol, también en Venezuela y ahora acá en Ecuador. Claro, claro, aquí estamos, vamos a jugar un rato. Venezuela, bueno, como lo dices, creciendo futbolísticamente, tuve la posibilidad de jugar un tiempito fútbol, así que bueno, vamos a ver, después me ven ahí en la cancha y me critican. Tito, bueno, pues aquí la pregunta de cajón en la que siempre se vieron, bueno, saben jugar al fútbol y todo esto, pero más que saben jugar a esto, están aportando para algo benéfico, ¿verdad? Sí, así es, es una bonita causa. El año pasado no pudimos estar porque estábamos de viaje por Perú, fue para la fundación de una sonrisa, niños como para una sonrisa, y bueno, en esta oportunidad sí tenemos el placer de estar acá presentes, ayudando a los más necesitados en esta ocasión, Hogar de Cristo, aportando un poquito para levantar una casa que yo creo que todo el mundo se merece, una casa digna, así que bueno, aquí estamos por ello. Todos están aportando al mismo nivel. Tito, bueno, pues aparte entre sus proyectos, ¿cómo van estos últimos de la clase? Bueno, sinceramente yo creo que estamos atravesando una de las mejores etapas profesionalmente de nuestra carrera. Estamos muy bien acá en Ecuador, muy pronto vamos a Puerto Rico, Perú, Panamá, volvemos a Venezuela un tiempo, vamos a estar grabando en Miami lo que es el nuevo álbum, tenemos nuevos sencillos promocionales que pronto van a salir a la calle, así que bueno, no se lo pueden perder, la gente de Milagro, con muchísimo cariño. Manu está jugando, es malísimo, pero bueno, aquí Tito representando a los últimos de la clase. Qué lindo, que te viene un saludito a toda la gente de Milagro, entonces, y bueno, pues que todas tienen 1 millón fanaticadas ustedes, y la fanaticada que también usted estuvo aquí, con R y todo, ¿eh? La gente lo ha seguido bastante. Claro que sí, claro que sí, a la gente de Milagro un beso gigante, muy pronto vamos a estar por allá nuevamente, ya hemos estado en varias oportunidades, nos reciben de maravilla, me encantan las niñas de Milagro, son bellísimas todas, así que bueno, un besote gigante para todas. ¡Muah!